Buenas noches, estamos en un episodio más de Silanes Salud. Este es el primer capítulo de dos acerca de la araña violinista, es tan mortal como dicen. Hoy nos acompaña el doctor Jesús de Carmen Madrigal Anaya. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en urgencias médico-quirúrgicas del Instituto Politécnico Nacional. Él hizo esta especialidad en el Hospital General de Valbuena. Tuvo un diplomado en toxicología clínica del Hospital Juárez de México, de la UNAM, y tiene una alta especialidad en toxicología clínica del Hospital Juárez de México, de la UNAM. Actualmente ocupa el cargo de médico adscrito en el Hospital Juárez de México, como al Centro de Información y Asistencia Toxicológica. Él es vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencia y Reanimación Avanzada, y es médico adscrito a urgencias del Hospital General de Iztapalapa. Bueno, para entrar en materia, acerca de precisamente qué es la araña violinista y todas las dudas que esto pueda generar, pues bueno, les vamos a hacer unas preguntas al doctor. Oiga, doc, bueno, a la araña violinista, primero le agradecemos que nos pueda acompañar. Bueno, a la araña violinista, ¿qué es? ¿Es un insecto? ¿Cómo la podemos considerar la araña? ¿Qué tal? Buenas noches, saludando a todos. Es un gusto estar acá con ustedes y platicar un poco acerca de esta problemática. Hablando un poco acerca de las arañas, recuerden que no es un insecto, es un artrópodo de la clase Araneae y de la familia Pteridae. Hablando específicamente de la Loxosceles, forma parte del género Loxosceles y hay diferentes especies. En nuestro país se describen 39 especies, de las cuales 37 son nacionales, por decirlo así, son nativas y dos son exportadas, son importadas, perdón. Y estas vienen, la rufescens es mediterránea y lo que es la reclusa, que pues la primera descripción fue en Norteamérica y eso la hace una especie compartida con Norteamérica. Esta araña violinista, ya nos comentó las especies más comunes. Normalmente, ¿cuál es la zona endémica o el área en la República Mexicana donde más la podemos encontrar, la araña violinista? Prácticamente en todo el país vamos a encontrar esta araña. Se describe en todas las regiones, en todos los estados. La temperatura que ella puede soportar varía de 38 a 42, 43 grados. Y entonces en ciertas estaciones del año pudiéramos encontrar incluso más incidencia. Entonces, se ha estudiado mucho lo que es la Loxosceles, específicamente hablando de la Bonetti, que es mucho para el centro del país, pero también se describen otras. Esta araña la podemos encontrar en las casas. ¿Cuál es como, por ejemplo, si vamos de excursión o estamos en la casa, como si tenemos un encuentro cercano con esta araña, ¿dónde la podemos encontrar? ¿La podemos encontrar en un hábitat de humano? Ok, la araña tiene un hábitat variado, entonces podemos encontrarlo en el ambiente, claro que sí. Lo encontramos, a pesar de que es hábito nocturno, podemos encontrarlas en el campo, por ejemplo, en cortezas, en troncos, en piedras, en zonas donde pudiera ella sentirse en un hábitat relativamente protegido. Pero también en la vivienda podemos encontrarla y es ahí donde la problemática puede tener un impacto en la salud, ya que en nuestras casas pudiera estar en esas regiones donde no pasa la escoba ni el recogedor. Ahí en esos lugares donde están los libros abandonados, en esos lugares donde se encuentra la ropa que ya no usamos, es donde pudiéramos tener esa arañita como huésped de nuestra vivienda. Entonces, es un punto importante ya que de aquí va a partir la prevención. Ok, bueno, en dado caso de que nos acordemos de esos tenis viejos que en algún momento tuvimos y que sin querer nos encontremos con ella, ¿el mito es de nos ataca o es en defensa propia? Generalmente, los accidentes que ocurren por mordedura de arácnidos va a ser porque nosotros invadimos su vivienda, su zona, pues, donde ella se encuentra tranquila, cálidamente, es un lugar confortable para ella y es ahí cuando nosotros podemos estar en contacto. Generalmente, no es una araña que busque agredir al ser humano. Generalmente es la araña cuando se siente agredida, cuando la tocamos, cuando invadimos
ese hábitat en donde ella está. Es ahí donde van a ocurrir los accidentes, las mordeduras y ahora sí, todo nos el muerde o nos muerde o pica. Tiene una especie de mandíbulas, eso es ahí donde va a inocular. Entonces, el término correcto, las arañas muerden, pica el alacrán, o las abejas, pero las arañas muerden. Y bueno, ¿hay como la gravedad de la picadura depende de alguna cuestión? O sea, ¿hay más picaduras más graves que otras? Ok. Mordeduras, hablando mordeduras. De la loxosceles reclusa, o bueno, de las especies de loxosceles, varía mucho, ¿eh? Hablamos de especies, por ejemplo, en la literatura van a encontrar mucho acerca del loxosceles laeta, que es de las más agresivas en cuanto a lo que es el envenenamiento, y de ahí nos pasamos a lo que es la gaucha, la reclusa también, evidentemente, que es de las que más se estudia a nivel mundial, y bueno, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica también existe este tipo de referencias. Puede variar definitivamente, y ya les mencioné, en la especie, es uno de los puntos importantes. Otra de las cosas que también debemos de recordar es de que existe población vulnerable. Niños menores de 5 años, mayores de 60 años con comorbilidades puede llegar a tener una repercusión. Algunos factores como es la idiosincrasia. ¿Qué es esto? Que algunas personas pueden llegar a tener más susceptibilidad al veneno. Y de una persona a otra hemos entendido que las manifestaciones pueden variar también. Algunas pueden llegar a tener reacciones cutáneas un poquito más graves, otras pueden llegar a tener reacciones cutáneas más limitadas. Otra de las situaciones es de que la lesión en piel a veces no manifiesta toda la gama de síntomas que el paciente está manifestando. Puede variar mucho. Bueno, ya que lo menciona, ¿cuáles son los síntomas después de que nos muerde la araña? Se describe este veneno como una necrotoxina. Específicamente, voy a tratar de aclarar este concepto, es este veneno, al inocularse en la piel, va a generar muerte del tejido y va a tener, dicen que una distribución o una progresión gravitacional, es decir, va a profundizar, pero también puede llegar a tener entrada a toda la circulación y generarme manifestaciones sistémicas. Y hablando específicamente, hay dos tipos de loxocelismo. Uno es el cutáneo, que es el de mayor frecuencia, y otro es el cutáneo visceral, o algunos los mencionan como sistémico, que me va a dar manifestaciones muy específicas. La triada que hoy denominamos como una triada fisiopatológica es hemólisis, la ruptura de las células de los glóbulos rojos, lesión renal y aparte lo que es la coagulación intravascular diseminada, por un daño de lo que es los vasos sanguíneos, las células que se encuentran ahora sí, recubriendo internamente, que es el endotelio, para que es más o menos... Y esa parte, para que la gente como que tenga un poquito como más claro, ¿cómo se vería la mordedura de la araña, ¿no? Cuando una vez que tienen este contacto? ¿En cuánto tiempo, tendrían los síntomas clínicos después de la mordedura? Y una vez que tenemos la mordedura, ¿qué es lo que se debe de hacer en estos casos? ¿Qué es lo que debe de hacer la gente una vez que es mordida? Algo que nos acercaría al diagnóstico, ser muy preciso, ¿no? Que el paciente haya tenido la manifestación directa, que haya reconocido un arácnido, y eso sí, el arácnido tiene que ser reconocido por una persona especializada, y que tenga manifestaciones típicas de la mordedura de loxosceles y que tenga una evolución típica de una loxosceles. Y bueno, aquí ese es uno de los grandes retos. Muchos de los pacientes nos van a llegar de forma tardía. Un estudio que se hizo en el Hospital Juárez de México con el equipo de la maestra Patricia Escalante Galindo, se encontró que la población llega a veces a recibir atención médica ya como a las 80, 85 horas después de la evolución, en donde ya fue manipulada, ya se le puso remedios caseros y entonces ya estamos ante un doble reto, porque ya está modificada la lesión y la evolución va a ser tórpida. Y definitivamente ya va a ser muy difícil esclarecer si es un loxosceles o no. La intención es acá, pues bueno, ¿qué características tiene? Cuando un arácnido de este tipo muerde al individuo, va a desarrollar una lesión eritematosa, una lesión roja. Algunos autores
como en Norteamérica lo refieren como imagen en ojo de buey, es una imagen rojiza en el centro, una parte pálida y después una zona rojiza en extensión. Después aparece una lesión en aproximadamente, la literatura va a variar mucho, 12, 24 horas, en donde nosotros la definimos de acuerdo a guías de práctica clínica como la placa libedoide. Esta placa libedoide tiene un centro violáceo morado, alrededor del centro violáceo tiene una zona pálida y posteriormente tiene una zona eritematosa, que puede ser en grados variables el tamaño. Y ahorita quizá platiquemos un poquito más de ello. Después de ese centro, se hace una flictena, una ampolla, que generalmente es hemorrágica, para que posteriormente, llegado al séptimo día, la literatura varía mucho y la experiencia que tenemos nosotros también varía. Pero en promedio podríamos decir que después del séptimo día aparece ya una úlcera necrótica. O sea, ya hay tejido muerto, ¿no? Ya se está empezando a necrosar, a morir el tejido. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer en caso de ser mordidos? ¿Qué le deben de poner a la herida algo para que una vez que se enteren de que son mordidos, llevarlo al hospital, le deben de poner algo a la herida o nada, o inmediatamente a urgencias? ¿Qué es lo que debe hacer la gente cuando es mordida por la araña? Ok, una de las cosas muy importantes es no utilizar remedios caseros. Una de las cosas que nos va a generar mucho más problema es esto, ver una herida ya manipulada, porque el paciente ya puede tener sintomatología que nos va a confundir, más que ayudar nos va a confundir. De las pocas cosas, la verdad, que ustedes pudieran hacer como gente de población civil es poner frío local, hasta eso no tiene tanta evidencia, y por favor acudir inmediatamente a un médico. Una de las claves, que también es muy importante para que todo el personal médico o el personal de la salud esté atento a esto, es el monitoreo toxicológico que le voy a dar al paciente. Y el monitoreo es clínico básicamente, ya que la lesión nos va a ir modificando con cierto patrón. Por eso es importante que nunca modifiquemos una lesión, que no le pongamos ajo, que no le pongamos alcohol, que no le pinchemos la lesión, que no le pongamos de infinidad de remedios que de repente escuchamos. Esta es una de las mejores medidas y que nos va a ayudar mucho al personal de la salud para darle un monitoreo adecuado a esta lesión. Oiga, Doc, ¿y hay algún antídoto contra el veneno de la araña? Ok, recientemente se habla mucho acerca de un antiveneno y la verdad es que tenemos una experiencia en estos años gracias al apoyo del SENAPRESE, que es el Centro Nacional de la Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores, en conjunto con el laboratorio Bioclon, Instituto Silanes, en donde se consideró un antiveneno que hemos tenido resultados favorables. Una de las cosas que nosotros hemos querido demostrar como parte del centro toxicológico es lo siguiente, es monitorear la lesión, no manipularla con ningún medicamento que pudiera darnos errores en la interpretación y administrar este antiveneno específico para la sustancia, la toxina. La toxina tiene un nombre raro, se llama esfingomielinasa D, es muy específica este antídoto, desarrollado con los oseles Bonetti, pero que tiene una capacidad de neutralizar cualquier tipo de veneno, llámese Sudamérica o llámese Norteamérica. Llámese específicamente la ETA o reclusa. Ok, Doc. Bueno, ahora vamos a contestar algunas preguntas que amablemente nuestro público nos hacen llegar. Bueno, creo que esta es interesante. ¿Cuáles son las posibilidades de sobrevivir a la picadura de este animal? Muy bien. Fíjense que haciéndose un estudio, revisión sistemática, con palabras claves en literatura, porque desafortunadamente como no hay muchos casos, tenemos que basarnos en eso. Esto puede variar mucho del espécimen, del huésped, y bueno, nos mencionan incluso manifestaciones sistémicas muy cercanas al 20% con lo que es los oseles, la ETA, por ejemplo. Y más llenos a reclusas, sí hay reportes, pero en menor incidencia. La mortalidad es muy difícil porque está sobrevalorado y está subdiagnosticado el oxocelismo.
Entonces eso nos puede dar un margen de error, pero la literatura menciona que puede variar entre un 3% a un 10% la mortalidad. Claro que sí, y esto pues dependiendo de las manifestaciones, dependiendo del espécimen que generó el envenenamiento, dependiendo del huésped y sus comorbilidades. Ok, aquí, bueno, ya lo había mencionado un poco acerca del ambiente, pero bueno, ¿qué tipo de ambiente es favorable ahorita que, bueno, por el calentamiento global, que hay más calor en todas las regiones, favorece o cuál es un ambiente como propicio ahorita con este cambio climático de esta araña? Muy bien, fíjate bien, con respecto a ello, mencionan que tolera muy bien las temperaturas entre 8 grados hasta 43, 45 grados, puede vivir sin comer, sin ingerir agua, hasta 6 meses. Entonces, tiene un aguante relativamente bueno. Por eso, en nuestro país se describe desde Baja California hasta la península de Yucatán algunos especímenes. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a ello, y más en la temporada de calor, en donde pues, los arácnidos van a tener más actividad porque hay más alimento, hay más distribución de insectos, y es ahí donde pudiéramos llegar a tener más de este tipo de accidentes. Bueno, aquí preguntan si, bueno, ya lo comentó, ¿no? Que si se puede usar ajo o lodo, y bueno, ya dijo que no. Sí, no. Bueno, aquí no sé si hay más preguntas. Posibilidades de recibir remedios caseros, pues ajo, hielo, pues ya mencionó que el hielo, ¿no? Que solamente, y eso es ni siquiera, son simplemente algo paliativo, ¿no? De acuerdo a las guías de práctica clínica, queda con un nivel de evidencia muy bajo. Entonces, el hielo puede modular un poco, pero recuerden, de recomendación, no se pongan el hielo directo porque va a generar más daño que beneficio, un frío indirecto. No más de 20 minutos, porque muchas de las veces también, hoy el pánico, hoy todo es, toda lesión en piel es araña, ¿no? Me mordió una araña, y la verdad es que a lo mejor son otros insectos. Mira esta lesión, de repente me menciona, es una mordedura de araña, ¿verdad? No es una mordedura de araña. Entonces, recomendación, no exaltarnos y buscar la atención. No es así de que la mordedura de la araña la presentaste ahorita y ya vas a morir en los siguientes minutos. Eso es más aracnofobia, sinceramente, ¿no? Las especies arácnidos cumplen un papel muy importante en el ecosistema, ¿no? Hay que tener mucha precaución. Creo que esa es una de las cosas que quería yo mencionar, fortalecer. Sí, bueno, aquí nos preguntan cuál es la región que México presenta más casos de mordedura. Y bueno, que si es una zona rural, si se puede encontrar el antiveneno o bueno, qué tan fácil es encontrar un lugar cercano, ¿no?, para recibir atención médica. Tenemos reportes a nivel nacional, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Chihuahua, por todos lados. Una de las recomendaciones es, recuerden, darle seguimiento a ese paciente, monitorear, y muchas de las veces, si ustedes quieren, dale un seguimiento muy cercano, un acercamiento diagnóstico e ir evaluando al paciente, no modificando mucho la lesión. Si ustedes llegaran a tener la posibilidad de consultar a un experto, sería muy bueno, ya que les podría dar algunas pautas terapéuticas a considerar. El SENAPRESE ha sido de un gran apoyo, ha sido un apoyo significativo ante la carencia, ante esa posibilidad de que no teníamos este antiveneno, ¿no? Porque también hay una buena noticia, ya se va a contar con un antiveneno específico. Muy bien. Bueno, aquí nos preguntan que aparte de México, en otras regiones del mundo la podemos encontrar a la araña, la Loxosceles. Sí, definitivamente. Descripción a nivel mundial del loxosceles, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia tiene esos loxosceles. Es de distribución mundial. Bueno, aquí nos preguntan si el arácnido es un insecto. Pues bueno, ya lo había comentado, ¿no? Que es un artrópodo, no es un insecto. Muerde. ¿Qué tipo de? Pues ya mencionó, ¿no? El ambiente favorable, lugares que son que no son tranquilos, ¿no? Obscuros, ¿no? Que no hay como mucho movimiento dentro de la casa, ¿no? Claro, ahí en esas bodegas, almacenes que de repente tenemos en la misma casa, y les repito, donde no pasa la escoba y el recogedor, ahí puede estar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
Ah, que esta pregunta también me parece bastante interesante. ¿Qué hospitales, aparte de Juárez, se brinda atención médica en caso de una mordedura? Desafortunadamente no hay muchos centros de información de atención toxicológica, pero el Instituto Mexicano de Seguro Social cuenta con centros toxicológicos que les pueden llegar a apoyar. Centro Médico Nacional, Siglo XXI, la Raza, está el Hospital Juárez de México, ahí donde su servidor puede apoyarlos con todo gusto, las 24 horas, los 365 días del año, siempre hay alguien que pudiera apoyarlos con respecto a ello. También hay otras en la unidad privada, que está el Interlomas, el Ángeles Interlomas, que es otro centro toxicológico, y algunos otros de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que pudieran llegar a tener también apoyo. Está el Hospital de Tláhuac, está Venustiano, Xochimilco, Milpa Alta, en fin. Lo más importante es que lleguen a la atención médica y que no estemos modificando la progresión de la lesión, ya que este es un punto clave para poder definir un buen pronóstico y un tratamiento adecuado y oportuno. Ok, mira, aquí una pregunta, dice, soy español y viene a mi familia a verme por vacaciones. Él está en Cancún y bueno, hay arañas ahí en Cancún, ahí nadando. Siga usted disfrutando de sus vacaciones, que es muy poco probable que tenga una exposición en el agua de este tipo de arácnidos. Ok, entonces, bueno, ya para, bueno, haciendo como un resumen, pues si estamos en una zona como apartada, lo más recomendable es nos muerde y inmediatamente ir al médico, ¿no? O sea, lo más rápido posible, ¿no? Y simplemente poner hielo e irnos a urgencias a cualquier hospital, ¿no? Para, ese es como lo que se nos debe de dejar, ¿no? O lo que a la gente se les debe de quedar. Así es, puntos claves, la prevención, recuerden, el arácnido puede estar en nuestra vivienda, claro que sí. En caso de reconocimiento de algunos arácnidos, se vale también sacar el arácnido de nuestra vivienda para evitar este tipo de envenenamientos. Otro punto muy importante es no modificar las lesiones. De repente nos dejamos llevar por remedios caseros y a veces tomamos la decisión de administrarnos medicamentos que pueden llegar a modificar la lesión. Ya cuando lo vemos, ya es una lesión difícil de evaluar e incluso puede estar hasta complicada. Con eso de que empiezan a pinchar las lesiones, generan más daño que beneficio. La atención, este es un mensaje para los médicos, el monitoreo clínico es importantísimo, es relevante, y ante la sospecha de un oxoselismo, busquen el apoyo. También se vale llamar a un centro toxicológico para pedir el apoyo, y confíen en la gente que es experta en esto, porque de repente también queremos creer que todas las sabemos y pensar y aferrarnos al oxoselismo. Les voy a mencionar algo muy importante también, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Esto es un mensaje para el personal, el gremio médico, ya que de repente tenemos una lesión de armonía necrótica y piensen de esta forma, el 85%, quizá un poquito más, están ustedes enfrentándose a una celulitis complicada o una fascitis necrotizante que todavía ustedes deberían de tenerle más miedo que un oxoselismo que tiene una evolución rápida pero no es tan agresiva como una fascitis o una celulitis. Entonces mi primer diagnóstico en la mente debe de ser un proceso infeccioso. Si ustedes tienen duda, porque también como personal médico tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, cuenten con el apoyo de los centros toxicológicos. Hospital Juárez de México está a sus órdenes. Bueno, ya por cuestiones de tiempo y ya para cerrar, una última pregunta. Nos pregunta que si hay algún tipo de barrera para evitar que entren a la casa ese tipo de insectos, algún químico, ¿no? Como poner así como las hormigas, que luego se pone como un caminito que evita que entren este tipo de animales. ¿Es posible con las arañas? No es posible. Tendríamos que tapizarnos. La araña siempre va a buscar una forma de entrar y buscar un lugar tranquilo. Entonces puede entrar por la superficie en el suelo, puede entrar por el techo, en fin, por las ventanas. Entonces, no, ante el reconocimiento de arácnidos y de preferencia y con todo el temor que se ha generado en los últimos meses, pues es recomendable realizar
mejor una limpieza exhaustiva, ¿no? Nada bueno, más. Bueno, no sé si nos puede dar un número o alguna información acerca de dónde se pueden acercar la gente. ¿Hay alguna información, alguna página web del Hospital Juárez que para que la gente pudiera meterse en internet o saber más acerca de la mordedura de la araña milanista? Sí, claro que sí. En internet van a encontrar el Centro de Información y Atención Toxicológica Hospital Juárez de México, que es CIAT, CIAT Juárez. Entrando con eso, ahí van a aparecer prácticamente, ustedes pueden compartirnos los casos directamente, siempre estamos checando los correos y también ahí vamos a encontrar teléfonos directos al Hospital Juárez de México o al Centro de Información y Atención Toxicológica. Ah, bueno, que esta pregunta creo que sí es importante. Si una mujer embarazada es mordida, ¿puede tomar el antídoto y si tiene algún efecto sobre el producto, el niño? La favoterapia, el antiveneno que se utiliza para los principales envenenamientos en nuestro país, tiene una seguridad totalmente demostrada en embarazadas. Al contrario, la atención inmediata en la embarazada es de mayor relevancia, ya que está duplicado el riesgo por ser el binomio, ¿no? La madre y el producto. Totalmente seguro los antivenenos, Instituto Bioclón, Laboratorios Silanes, comprobadas. Ok, entonces, bueno, ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, damos por cerrado este capítulo. Bueno, le agradecemos al doctor Madrigal su presencia y bueno, espero que nos sigan en redes sociales para el próximo capítulo de Silanes Salud. Y bueno, estos programas son precisamente para diseminar esta información médica, porque bueno, en Silanes hacemos de la vida una historia saludable. Y bueno, eso es todo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.